El Congo se define como una familia en la cual han pasado y seguirán pasando muchos instrumentistas, grandes instrumentistas de este género. Pero también tiene claro que cuando hablamos de reggae, la banda excede lo estrictamente musical. Amor, amor, lo que sientes. Nació con esa idea, ¿no? De ser una familia grande. Y bueno, se dio, ¿no? Se dio, ya que eso dio pía que hace 20 años que estamos tocando juntos, ¿no? O sea, como que siempre hubo mucha camiseta, mucho sacrificio, y bueno, está eso, que ese, y mucha amistad a la vez, ¿no? Eso que te une, te forja, así al grupo, y todo, o sea, como por ejemplo Álvaro, que es un integrante nuevo y que él dice que es bien recibido, bla, bla, para nosotros es uno más, así a full desde el primer día, ¿no? Y por discriminar solo en una isla, así vas a quedar. Sé que no necesito todo esto yo te diga, pero se ha vuelto mi vida en callejón sin salida. Siempre digo que tiene como un ángel el Congo, ¿no? Que siempre ha pasado 20 años, yo he ido, me han echado del Congo, he vuelto. Volvé que te perdonamos. Hubo un día que el Congo tenía que tocar un primero de año y el Congo lo armó Emiliano, en pila de artistas amigos de La Arveja para que el Congo existiera. O sea que tiene un ángel que siempre se vuelve. El Apagón estuvo 13 años en Suecia, fuera de acá, y tocamos con Ovatalé. Cuando volvió de nuevo entró el Congo. Inclusive cuando el Apagón se fue en esos 3 años, había un cantante nigeriano, se llama Jeffa, ¿no? Jeff Kalu. Y al loco empezó a armar la banda y armó a los del Congo. Yo le empezaba a presentar músicos, dijo este, y él, o sea, armó al Congo, ¿entendés? Sin saber lo que estaba armando. Y digo, pero este es el Congo. Y bueno, yo quiero sonar así.